el bajo también muchos le dicen contrabajo, tiene varios nombres. A la grandota esa le dimos la chanchona porque es grande. Nosotros los que integramos el grupo de la chanchona ya venimos siendo como tercera generación. Y en la casa de mi papá, ahí había todo instrumento. Ahí nosotros chiquitillos empezamos a travesear y a tocar y así aprendimos un poco sin que nadie los enseñe. Como que esto de la música ya viene de la sangre, como decimos. Que ese niñito que vio que es hijo de ese primo mío, es el nomás ver que estamos estudiando, él agarra cualquier cosa y empieza a pegarle y si hay guitarra, él las agarra y le da por donde quiere aprendiendo. Me acuerdo que a mi papá, a él le gustaba que tocáramos música de su época, de la música. No, siempre lo decía, apréndanse una canción de las viejitas, esas son las bonitas que no pasan de moda y así. Pero lo más era la música tropical, porque era la que pedían en las fiestas que íbamos para bailar y todo. Lo que más ellos graban en las orquestas es música tropical, la cumbia, ¿verdad? Pero es por motivo de que ellos solo andan en fiestas patronales, va a fiestas patronales que tocan solo música tropical. La música tropical es la que, la chanchona es la que le da más ritmo, porque va la chanchona, le da un ritmo. Entonces van las congas, le da otro ritmo, va el güiro, le da otro ritmo. Entonces ahí es donde la chanchona se hace muy, muy grande. Nacimos en un cantón, venimos de la tristeza, de la guerra, que no nos da por bailar, por alegrarnos, ¿no? Que acá, al ver que nomás solo trabajo tiene uno, por eso en medio inventamos traer la música para reunirlos alguna tarde con los familiares a tocar ahí lo que uno siente cuando se pone a estudiar la música, se olvida un rato los problemas. Ya hay más gente que le gusta nuestra música y los contratan en los restaurantes, en las fiestas que hacen acá. Ya nosotros ya tenemos más confianza y por eso ya hemos logrado ya muchas cosas mejores, que es conocer más gente, amistades, y la música es lo que trae amistades y todo eso.